El Universal TV. Me da mucho coraje, tristeza y dolor también que una persona decida el rumbo de mi vida, ¿no? Haya decidido cuándo o en qué momento tengo que irme. Es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, ¿no? Es difícil vivir ahí como sociedad también, ¿no? Todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Estando acá, dando algunas entrevistas, me entero que matan al número 13, ¿no? Al número 13, asesinado por este mal gobierno, por no detener esta situación, ¿no? Cubría la fuente general, pero me especializo más en movimientos sociales, ¿no? Cafeticultores, estudiantes, productores del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Temas de narcotráfico y de nota roja, ¿no? No cubro ese tipo de temas, pero pues tuve que salir por fue un 6 de junio, ¿no? Salir de mi casa de trabajo, por la mañana había una persona que me miró fijamente. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo. Y entonces no podemos en esta situación hacer menos, ¿no? Cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Veracruz se caracteriza por la falta, no hay Estado de Derecho, ¿no? Tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Sí. Para mí ha sido muy difícil esta situación por cuestión mental, emocional y económica también, ¿no? Claro. Los sueldos que hay en Veracruz son muy bajos, ¿no? Realmente bajos. Y pues acá la vida es muy cara. Dime una cosa, ¿tú presentaste denuncia? No. ¿No has presentado ninguna denuncia? No, porque no confío en ninguna institución del Estado. Ni en el mecanismo federal, en el mecanismo en federal estoy con pláticas. Quiero comentar algo sobre la PGR, que cuando fue el desalojo de maestros el 14 de septiembre del 2013, bueno, pues pusimos denuncias, nos tuvimos que manifestar en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en el Congreso del Estado. Se armó una comisión de diputados para la cual pues en realidad no ha servido de nada, no los vimos como tres veces y se acabó. Tuve un acercamiento con Derechos Humanos, ¿no? También con Artículo 19, son las personas que me están apoyando. Pero quiero comentar que por parte de la CEAP, que es la Comisión Estatal para Protección y Atención a Periodistas, me hablaron 3 o 4 días después para preguntarme sobre el caso, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no confío en la CEAP, lo digo abiertamente, ¿no? Yo no creo que funcione en realidad. Creo que la gente que está ahí, a excepción de Jorge Morales, por ejemplo, él es una persona que está muy cerca de nosotros en realidad, pero no confío, no por nada más hacerlo así, ¿no? Insisto, el 14 de septiembre, cuando nos roba la policía equipo fotográfico y todo, que hasta la fecha no nos ha entregado nada, al compañero Roger del periódico Imagen, fue y a él ya le habían hablado de gobierno del Estado. Miguel Valera, el que era enlace de prensa, le había hablado para ofrecerle dinero y que ya mejor no dijéramos nada, ¿no? Creo que todos los compañeros lo sabemos, todos los que estamos en Veracruz sabemos esta situación, la vivimos día a día, de diferente punto de vista, pero ahí está, ¿no? A todas luces.